A ver, la muchachada. La puta madre, ah, los parió a todos. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la muchachada? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidos. No tengo el chat enfrente hoy, los tengo acá abajo, ¿eh? A ver. ¿Se escucha bien, chat? ¿Se escucha todo bien? Compu. Sí, tengo en la compu el chat. ¿Se escucha todo bien? Mal, dicen, pero que se sienten mal. ¿Pero se escucha bien? Sí, bueno, muy bien. Hola a todos, hola. Miren, miren cómo los leo hoy. Hola, Del. Hola, Balti, hola, Fetito, hola, Darkel, hola, Jason Mamua. Gracias por la sub, hijo de mil puta. Hola, Numeritos, hola, Tano, hola, Fetito, hola, Dani, hola, Balti, hola, Santilo, hola, Kaimich, hola, Santa, hola, Bongi, hola, Negro, hola, Rotten, hola, Saya, hola, Max, hola, Don Concepto, hola, Ferdeto, hola, Nivillo, hola, Smims, hola, Doctor Ember, 1823, hola, Nicolás, hola, Pablo, hola, Robert De Niro, hola, Chiquito, Fumo, Chula, Luca Fox, 17, hola, Santilo, hola, Fra, Aye, hola, Not Like Pablo, hola, More Games, hola, Rey Wibonga, hola, Kenjicera, hola, The Man for Mail, Mac, Temazo. Hola, Go Beyond, Satiro, Sanguichota, Ferchuloca, Damián Cavado, Chupalo. ¿Cómo andan? Chupalo. Acá tenemos en YouTube. Hola, José Luis Dorantes desde Dallas, Texas. Inchequeable. Hola, Battles desde su casa. Hola, Anxis de Educativo. Hola, Wonka desde Hurlingham. Lord Manu desde Villa Zapito. Mira, ¿te dice dónde cada uno? Sí. Hola, Nini B. Hola, Mengueche desde el Coto de Lanús. No, mira. Hola, Nini B desde Chubut, de nuevo. De provincia separatista del sur. Mirá qué lindo. Bueno, es algo. It's something. Sí, boludo. Sí, habría que. Ya que acá reina la pared de Durlock, está para meter un Glory, ¿eh? Acá la nave. En el estudio de Oconi. Hay uno que te entra. Es verdad, acá ya hay uno. Mirá, a ver si se ve. Pero derrota el propósito del Glory. Ahí está. Puede ver quién está el otro. Pasa lado. Que es medio. Claro, sí, medio es trampa. Claro, pero. No vale. No vale. En la mesa tenemos un en par. En la mesa tenemos uno para ser parado, mirá. No, bien como desarmaste toda la cama. Ya está, boludo. Ahí tenemos uno. ¿Dónde? Abajo, a ver, abajo. Ahí está. Ahí hay un Glory. Ahí hay uno. Y acá, mirá. Miren, ¿eh? Epa. No, esa. Está lleno de hoyos de gloria. Está por todos lados. Boludo, they're everywhere. They're fucking everywhere. Ayer me quedé viendo el mapa. ¿Ayer en Play había? No, busqué, me fijé. Porque la verdad que realmente entiendo que es algo que realmente puede estar en todos lados. Y ahora es como que. Ahora entro a los baños y miro. Sí, 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 más vale. Entro a los baños y miro. Te compras un auto, ahora lo ves en todos lados, boludo. Feliz 800 años, Colón. Gracias, boludo. Claro, fue el cumpleaños de Colón. Alguien me dijo feliz 40. Que lo cumpla. Y más o menos. Que lo cumpla feliz. La gerencia que había ayer. El que me dijo feliz 40 se me puso chupar la poronga. La gerencia que había ayer. No, infumable. A mí encima a mí yo tengo un poco de ansiedad social. Es lo pone muy gerente y realmente ansiedad me quiero social. Morir. Había morir, un nivel de gerencia ya, unos gritos. La gente aterrada. FC Coto. FC Coto. Había una mesa de toda gente bien igual, vestida, toda gente linda. ¿Todos putos? ¿Eh? No lo sé. Posiblemente, pero había como gente muy buena ahí. Sí. Como qué con... mal me salió la tirada ya, ¿eh? ¿Con cuál? ¿Qué tiraste? Ahí en la. ¡Ah! En el estudio A. Bueno. Estaba... había que probar, había que probar. Saqué un 2. Pero era verdad, era verdad. Era verdad. Estaba. Señor, no, está bien. Estamos en la nave de Osberg, lugar donde pasan todos los músicos, y está el señor Walter Giardino. Ah, mira, y lo saludaste. Pero te lo saludé, me fui, y después me tiran la de. Fuimos como a ver si lo. Traelo. Lo traemos. Y caí, y apenas caí, salió manita. Chao, 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 chao. Están laburando. Están laburando. Están laburando, están en el estudio. Están echando las pelotas. Pero bueno. Pero que íbamos a sacar. Si lo vemos pasar al baño, si se la banca. Pero, boludo, me puse a leer lo de el mapa de los Glory Halls. ¿Qué? ¿Hay mapa? Me reí una hora, boludo. Resulta que, bueno, en toda esta cosa del tema Glory Hall y todo eso en Twitter, alguien publicó una página web. ¿Te apasiona el tema? No, me parece impresionante. ¿Te apasiona? Me apasiona lo que genera. A mí no es otro que genera, me da un poco de... A ver, yo obviamente sabía lo que era un Glory Hole, sabía lo que era toda esa cosa de pervertido, más o menos la tocaba de oído. Y así no. Y que ahora que de repente, ay no, pero cuando se abre la discusión moral de todo eso, ya me da por la pelota. No, la moral me chupa me la da pija. Por la pelota. ¿Qué moral? ¿Qué moral? Ay, una moral. Es un agujero, una mampara donde te chupan la pija, descargas y te vas. No, está bien, parece que en Twitter se abren como dos bandos, que la gente que banca moralmente el Glory Hole, tipo, ¿qué hablan, loco? No, la discusión rara que se armó es la de... Bueno, gente como saliendo a defender al pibe que pasó la pija por un coso, como diciendo, no, bueno. Indefendible, pero, sí, no, indefendible, pero bueno, qué sé yo, es otro tema ese.
El tema es que en todo eso alguien publica. Ahí está. La computadora de la foto de Manta. Aparte dice Martín Toledo. Por eso. La compu que tiene el chat estaba updateando hace como 2 horas, boludo. No tenemos chat. Bueno, en todos esos hilos de Twitter, qué sé yo. Epa, ¿qué fue ese ruido? ¿Una sub? Gracias, Astor. Gracias por ese sub, hijo de puta. Gracias por un año de sub. Bien, bien. Lo subió, sí. ¿Qué cosa? El video de Bug. Ah, vamos a preguntarle. Y en todo eso sale alguien que pone un sitio web que incluye un mapa, ¿viste como los mapas de los restaurantes? Con todos los pines, sí, de donde hay, sí, en realidad, donde hay teteras. ¿Dónde encontraste? Eso es chequeable, gordo. En Twitter, boludo. Twitter. Pero, boludo, yo también hago un, ¿sabes qué? Y pero estaba ahí, boludo. El link ahí. ¿Por qué alguien mentiría? Para los likes, ¿cómo que no? ¿Cuánta gente? No. Pero el tema es que vos entras a la página y decís, ajá. Es como una especie de blogspot de gente que. Está en esa. Todas las entradas son sobre. Es una cosa que entras y decís, no, pará. O sea, yo entré y hay una pija así. Tengo que verlo. Hay una pija así. Así de una. Usted no tiene eso. Y dije, no, pará, usted no tiene. Usted no tiene eso ahí. Pasa el link. Alguien se lo comentó a Pepas. Si alguien tiene el link, me interesa, ¿eh? Claro. Bueno, y hay un mapa que dice mapas de la ciudad. Las cosas que encontré. Palacio de Justicia. Sí. Todo el lugar. El Garrahan. Todo. El Garrahan. Todas las facultades de la capital federal. Chequeable. Es que. Pero, boludo, mirá, confirmó mi teoría. Yo conté varias veces mi historia del día que descubrió obvio, el baño de la Estación Juramento. Eso te lo creo. Era efectivamente. Sí. No, era el baño una de la tetera. Juramento. Todos los que no figuran ahí, guarda. No era. Ah, igual, no, esta es otra. ¿Qué está viendo? Esta la vi retuiteada también. Igual hay unos pines. A ver, ¿qué dicen esos pines? Tampoco no puede haber. No. En el otro había un montón. ¿Por qué me pide en mi casa? A ver. ¿Qué dice? No veo. Class Swinger Hot. No, pará. Swinger, está bien. No, eso sí. Yo, el que estoy hablando yo decía cosas como, por ejemplo, Zoom, dice ahí. Igual el otro no lo busque. El otro por lo menos no lo busque porque en el mapa había pija, culo y concha. Sí, de está bien, no, concha no. Están jugando el baneo, dice Wonka, y sale una pija. No. Concha seguro que no había, pero pija y culo había por todos lados en esa página. No hay una concha. El sexo femenino no entra en nada de esto. No, olvídate. Pero bueno, ahí lo primero que hago es buscar Cabildo y Juramento. Voy y hay un pin con una cruz así y dice, baño de Estación Juramento, clausurado. Yo sabía, I knew it. Mi historia es en 2013. 2012, así que pasó mucho tiempo. En el baño acá. Y acá puede ser. No, pero decía lugares donde. A ver, uno ¿sabes cuando que va a un baño. En el baño del Colo. Sí. Mire, sí. Yo también, boludo. No, era de chapa la pared, sí. Igual. Era ahí, la pija ahí, pero yo la rebana. Estaba meando y dije. Sí, sí, no, yo no me puse no a mirar, no a ver. No hay. Pero, boludo, si hay un glory hole en el Coto de Lanús, puede haber en cualquier lado. En un coto en la nube. ¿Estás seguro que está chequeado? Sí, hay una denuncia penal, boludo. Hay un video. Está la justicia involucrada en el caso. Hay un glory hole. No hay cosa más importante para hacer con la plata de los contribuyentes que andará cerrando glory hole. Pruebas. Míralo. Nada, mira lo que es eso. ¿Vos metés la chota ahí? Por ahí pasó el. ¿Cómo pone la chota, amigo? Pero no podés poner la pija ahí. Tenés que ser alto. Y pero vos ponés la pija ahí y del otro lado un tipo te la chupa. Que igual está grande el agujero. Por ahí pasó una gamba. No. Está bien. El agujero también está bien. Pero está muy alto. Tiene que estar más abajo. Está medio alto. O no. No sé. Gasti, ¿vos qué decís? Gasti llega. Y yo creo que tengo yo que hacer, llego. Yo tengo que hacer como Neo de Matrix, boludo, para. Y pasa que quedo medio incómodo. Así, poco higiénico. ¿No está muy alto, chat? Puede ser. Igual no se entiende del todo la altura, No. Puede que no sea tan alto. Hay un coso verde ahí para que. Sí. Che, nadie le pasó una lijita. Y nada, a ver, se ve que pusieron una cinta o algo ahí por las dudas. No, alguien que le habrá raspado medio la verga. Pero si hay en el coto de Lanús. A mí, ¿sabes lo que me fascina del tema? A mí lo que me fascina es que la gente pueda ser tan degenerada. Entra con los huevos y todo. Pues claro, ahí. Sí. Ahí me vuelve loco que la gente se pueda. Que cuando se revela la bajeza total.
Eso es lo más lindo. Ahí decís, mirá qué hijos de puta. Y es como una olla que se destapa y decís. Pff. Y ahí decís, mirá, son todas. Están entre nosotros. Sí, de la mongas. Están entre nosotros. Yo los miro a ustedes con asco, ¿por qué? Y nosotros nos fascina la nunca la situación. O sea, imagínate que estás en el subte y el tipo que tenés a lo tuyo que está de maletín y de traje y eso. A lo mejor le acaban de chupar la pija en un coto. Tranquilamente. En un McDonald's. Mirá. En un McDonald's, incluso. A mí lo que en sí el me Ateneo jode Gran Splendid. Es que ahora voy a estar con la antena así. Cada vez que voy a un baño. No, olvídate de un microcel. Que ahora se puso medio de moda y no van a aparecer más. No, para mí el contrario. Para mí el contrario. Van a aparecer a troche y moche. Para mí yo hay gente que. Es como cuando algo se pone de moda, se bajan todos. Es como en el under. No sé, Para mí hay gente que lo descubrió y dice. No sé si funciona así. Claro, dice. Hay gente que veo el mapa y dice. Che, falta uno acá en. Epa, yo voy a esta facultad. Acá en Libertadores. Claro. Hay gente que va y dice. Bravo, no hay nada, ¿eh? Hay gente que dice, yo voy siempre te coto los miércoles. Sí, para mí. Olvídate. En donde vivo no hay esos easter eggs. Glory Hall ya no sos under. La mafia de Glory Hall. ¿Cuál es la diferencia entre Glory Hall y Tetera? No sé, boludo. Glory Hall es el agujero. Claro, Glory Hall es el agujero. Tetera es. Te espero acá. Es la location. La Tetera claro. Te espero físicamente acá. Claro. Es un baño donde nadie va a mear y a cagar. Todo van a. El baño del subte. El baño del subte. El baño del subte. En el que vos estás meando y de golpe te das cuenta que están todos de. Cuando vos entras a un baño y ves que todo el mundo se empieza a mover como estás jugando al rugby, bueno, pues una tetera. Che, Gasti desapareció. No, esta computadora está de onda. No hay señal, buenísimo. Hay señal, buenísimo, che. Bárbaro. Bárbaro, che. ¿Dónde está el Frank? Pero bueno, ¿fueron a la casino ayer? No. No hubo quórum. No hubo quórum. No hubo quórum. Estaba para un casino. Yo, si no fuese, me levantar a las 7 y media de la mañana. ¿Qué 7 y media de la mañana? Iba. Hice el trámite que tenía que hacer. Estoy bien, muy contento. Colo, bien, muy, bien. Muy contento. No, yo llegué. Bueno, llegamos todos muy temprano a casa. Y ya medio que la noche había cerrado, ¿viste? Y llegué a mi casa y eran la 1 de la mañana. Y dije, ni un pedo, prendo stream. Vi una historia de Bizarro que dice: voy a ver Interstellar en stream. Puse a Bizarro en la tele. Sí, viendo Interstellar, me tenté mucho con. No sé por qué avisaron en un momento del medio de la película. Se le ocurrió poner la imagen del vendo enano tuneado, duende tuneado, el que es un enanito todo plateado. Sí, ¿por qué? Me tenté media hora con la foto del duende tuneado. Mati Macona que llorando por la hija, sí, que ya tiene como 60 años y el gordo este riéndose del enano tuneado. Y estaba viendo la peli y de golpe hago. Tac, y me despierto todo confundido y decía Nico Bizarro is now offline. Todos tuneados. Y yo empiezo como, uy, se le cortó el stream. ¿Qué pasó? 5 de la mañana. ¿Qué pasó? No entendía nada, pero así, onda, level de confusión total que ya en la cara estaba así yo. Como diciendo, ¿qué pasa? Y agarro el celular y digo, no, claro. Mirá, justo, Rey de Nico Bizarro. Mirá, justo hablando de Bizarro. Hablando de Bizarro. ¿Por qué, boludo? Gracias, Bizarro, querido poder Rey, bienvenidos. Nico Bizarro. Estaba hablando de mi experiencia anoche, volviendo del cumpleaños del cumpleaños del Colo, en el que veo Interstellar en el canal de Nico, en la tele. Así que me dormí más o menos cuando. Cuando recuperan la Space Station después de que doquean, después que hacen el ting, 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 todo girante. ¿Vos la viste? Como tres veces. Interesante, la vi todo el mundo. ¿Por qué? Es un peliculón. La vi en el cine y la vi en mi casa. No lo puedo creer. Es como los Avengers. Pero de todas las cosas que no vio, justo Interstellar. No, Interstellar. Boludo, vos estuviste ayer en la conversación que tuve con Winkle y con Sacha. Sí, boludo, estaban hablando de física cuántica esto. Pero aparte, ¡él! Sí, boludo, esto. No, Sacha estaba todo mal flasheado porque se dio cuenta que yo sabía de lo que estaba hablando y Sacha no. Y dijo, no, man. No que el negro no sabe sé nada. Y se fue al WoW las 25 horas del día, boludo. ¿Qué vas a ver? Pero yo que tengo miedo. ¿Qué vas a ver? Y yo algo sé. Y porque es el hermano de Chalam, boludo. No. Es algo que me atrae mucho. Estamos hablando con Diego de las dimensiones. Él, Diego y Winkle, que Winkle viene del espacio más o menos. Porque Winkle está laburando en Suiza. En el CERN. Y estaba con el LHC. Sí. Vamos a hablar del LHC y de todas las dimensiones del mundo cuántico. ¿Dónde está Winkle? Nada más, el resto. Nosotros todos hablando de la vez. No, nosotros estamos hablando de Glory Hall. No, y del otro lado hablando de cuando tomamos Keta, cuando fuimos a ver a Catania. Todo un desastre la conversación, boludo. Yo estaba hablando de culo, pedo y concha. Sí, nada más. No, pero la física cuántica es lo más grande que hay. Este está hablando de la física cuántica.
Y de ponerla ni ahí. No, desconozco completamente. Ah, hablando de ponerla, hoy a la, epa, a la mañana. ¡Vamos! Usted se satura. No, pero por el orto. ¿Cómo por el orto? No. Voy a hacer panelo. El pasaporte español. Ah, oh. Me dicen, che, la foto está pixelada. ¿Y qué cree que haga? Dice, es la medida que dice, no, sí, pero no se ve bien la cara, está mala resolución. Dice, acá al lado hay un kiosco que te hace la foto. Ah, mirá. 13 lucas. Che, ¿hace cuánto que estaba? 10 lucas, 4 fotos carné. Mirá, embajada, vos. Embajada, consulado español. Ew, la concha de tu madre. ¿Hace cuánto que estaba soltero el Colo? Ya está. No, ya está, Colo. No, oíme, pero. Hoy te culió una foto carné. Una estudiante del FADU, boludo. Concha NT, boludo. Te hicieron el orto. Sí, igual lo pude sacar. Me tenía re preocupado. Y tiene el chat, boludo. Ah, está bien. No, lo tengo apagado. ¿Cómo te la apunto y hicieron? No tengo apagado, ni el chat tengo. ¿No? Ni el chat tiene, boludo. No, ni el chat. Así que me desperté todo semanas. Confundido y dormí como el orto, boludo, porque me dormí como 3 horas, ¿me entendés? En el sillón. Claro, o sea, de una. Sentado, aparte, ni siquiera que estaba medio echado. Sentado. Va, sentado así. Preocupante, ¿eh? Y me dormí, estaba mirando la película, me quedé dormido. Pero, o sea, si veníamos tú, después. Si 3 horas después. Si alguien entra a tu departamento en ese momento, te toca acá directo. Sí, sí, sí. No, aparte yo era Beef Tanner en ¿viste? Cuando Beef vuelven Tanner. Y está la realidad, sí. Toda mal. Sí, sí. Yo estaba tirado así. Con una maná o pomelo en la mesita. No. Era el panorama era mi sillón, yo, ¿viste? Así, full respaldo, sí. Mirando la peli, lo más tranquilo, y la maná os pomelo arriba de la mesita de del sillón. No, pero ni siquiera y la peli es... Te pegaron un tiro sentado, en la cabeza. No, le agarró un... O sea, hubo un rato largo de yo así, una maná os y Nico Bizarro is now offline, así en la tele. Me despierto todo confundido. Aparte que te despertaste cuando dejó de dar sonido. ¿Viste? Cuando te cortan el No, sonido. Pero ya había cortado hace rato porque la peli le quedaba media hora y yo me dormí como 3 horas, una cosa no, así. Este, me despierto de día. Con el tiro de baba y con la luz prendida. Sí, luz apagada. La que me pasa es pero... cuando me duermo en la siesta me levanto con acidez, pero al 100% de la no, veces. Sí, no, sí, la sé siesta es lo peor boludo. Que te puede pasar. No, la siesta es horrible. Pero, es lo más bueno, feo del mundo. Recién, como lo entré temprano. Ah, ¿te dormiste? 1:30, digo, bueno, metí un ratito, a las 3:30 juega Barcelona PSG, así que me levanto a las 3 y veo el partido. 5-5, no, le mando un mensaje a usted. Ya está Mbappé con un travesti, boludo, claro, para esa hora. Y le digo. Está Mbappé en un glory hall. Así me le digo a usted, che, ¿a qué hora? No contesta nadie. Vi el partido. A mí me pasa que tengo que estudiar quién soy cuando me despierto la siesta. No. Tengo que analizar, tipo. No, yo, es un asco. Guido, me hace mal la siesta. Bajo, entender. ¿Entendés? Tipo, empezar no entiendo a nada. Mi padre. Puntos, boludo. Sí, sí, tengo una hija. Sí, no, horrible. Trabajé hoy. Así, a ese nivel, tipo de no entiendo nada. ¿El día está terminando o empezando? Eso, claro, eso bro, me cuesta a mí. Sí. Es como que digo, el día, o sea, tengo que hacer algo, tengo que salir, estoy bien, la cagué. No, debe ser parecido a tener Alzheimer, boludo. Y es que más o menos, debe ser tener Alzheimer es dormir siesta todo el día. Claro, es horrible, boludo. Y bueno, me desperté y después, claro, me dormí 3 horas y no me podía dormir. Y en las 7:30 de la mañana, y estaba como, ¿qué hiciste? Qué mierda hago. No, me senté en la compu, terminé de ver el par en la mano. Qué vida de mierda. Si le hablé a la 1 de la tarde y no me respondió, y me respondió a las 4 de la tarde. Buen día. Y gordo. Porque me dormí recién a la. ¡Ofelia! Me dormí recién al mediodía. Pues imagínate, me desperté y dije, bueno, me siento en la compu. Armé un cosito para subir. Me puse a sacar el solo de Glory Hole. Es un solazo. ¿Qué temazo? De Steel Panther. Es un solazo el de Steel Panther. Panther. Sacha, el violero de la concha de la madre. Me puse a sacar el solo de Glory Hole, así que estuve tocando la viola, grabé una cosita y me fui a dormir. En un momento dije, vale, ya está, me voy a dormir porque después en el FLM no voy a armar. Y qué temazo este, por favor. Temazo total. Temazo total, Y me dormí a las 12:30 del mediodía. Qué vida, boludo. Qué vida fea, boludo. NT, man. No, bro. Pero bueno, dormí 2 porciones. O sea, hoy hice 3 horitas. Hasta las 7:30. Muy malo, muy y malo. De 12:30 a 4. ¡Ey! 5, 6, 7. Son 7 horas de sueño, boludo. Nunca en mi vida, nunca en mi vida. No, ya son como 11 horas. Nunca en mi vida. Sí, me dormí hasta las 12:30. No, ya es los 30, vos sabés. No existe. No, de ninguna manera. No, es que a mí lo que me hace mal es dormir, justamente. No, te hace mal lo que mal. Lo que peor me hace a mí es dormir. Si yo no duermo, soy. Winkel. Tienes que tomar cocaína. Está haciendo el speedrun de Chacarita, el speedrun de la tablada. Si yo no, de hecho, fue como bastante productivo. El problema fue la hora. Si yo me hubiese quedado dormido a las 10 y me despertaba a las 2, hoy el programa lo hacemos en Ibiza. ¿En Ibiza?
No, no anda. No, deja ¿se apagó la compu o es el HDMI? Las dos cosas. Opa, pega. Y pegare, boludo, ¿qué va a hacer? Che, el fin de pasado no hubo nada. ¿Qué hicieron? No, no hubo nada. Yo no, nada. O sea, yo toqué un tema en Lucil. ¿Qué tema? Con Adelgazados, una banda de punk rock. ¿El fin de pasado? Under. No sé, no me acuerdo ni cuándo el fue viernes, el fin de pasado. Que hubo un festival de Sergio Val, el batero de los Violadores. Sí. Que hizo un festival de bandas. Estuvo bien. Ahí va queriendo, ¿eh? Uy, cómo está, ¿eh? No, la tele está terrible. Y después no hubo más nada, ¿no? ¿Pero qué? Mañana toca Royal Blood. Ah, claro, este fin de me quedé en casa. Cheto. Este fin de me quedé en casa. Claro. Qué lindo. Jugando a Leish. Sí, claro, no hice nada. Yo no hice nada tampoco. No hice nada. No, este yo fin el viernes cualquiera. Sí, es verdad, este fin de no hice nada. No hay nada interesante para contar el fin de semana. Mucho Age. Mucho Age. De hecho, jugamos a Leish. ¿Qué fue el domingo? Sí. ¿Cómo están para el sábado? Ah, estamos bien. Estamos bien. Yo tengo miedo. Estamos bien. ¿Vos tenés miedo? ¿De quién? De mí mismo. ¿Pero sabés quién, juega? No, no sé. No, no sabemos todavía. ¿No saben? Va, el tiro, no, no sé. No puede haber mucha gente, porque si no el torneo dura. Sí, no sé. Yo sé que a las 9 me tengo que ir, o sea que si hay que ganar antes, O sea, tiene que terminar el torneo porque me tengo que ir y hay que ganar antes. Chicos ganaron por abandono. Antes de las 9 se gana. Las partidas son largas. Sí, obvio. No, pero no sé qué tan largas van a ser porque vamos a hacer todo medio. Vamos a ver. Pero el sábado. No sé, igual estamos tampoco me interesa tanto, ¿eh? Estamos como bien para el sábado. Voy a jugar y si gano. Y vamos a hacer un pija todo. Celta Turco, ¿sabes qué? Sí, sí. Tenemos que decirlo muy fuerte. No se entera nadie. No pasa nada. Concha todo. Sábado. El sábado es el torneo de Age of Empire, gente, les aviso. Porque cuentan los... ya de por sí va. Los que me saturan son los que dicen, díganle a Dorni, que ya es insoportable. ¿Eh? No, pero, yo soy el de Dorni, lo trompeo, lo pongo. Vamos a palo, boludo, entre todos. Hijo de puta. Pero como el programa que viene después de nosotros, ese, la concha de su madre. El de Javier Milei. Igual bueno, nunca entendí si es o no es. No, sí, no. Capaz que no es, boludo. No, y bueno, para lo mejor. Llama, Gatti, se llama, eso no es. Como la competencia de remate.com, ¿no? Boludo. Por eso digo, porque me parece que es meta. No es meta. Hablan de, no sé, de eso. ¿Se la dan con toda, por eso? No, creo que es meta. Mirá vos. No. Igual me chupo un huevo. Si hablan a favor, la concha es madre. Si no, está todo bien. Si no, está todo bien. Exactamente. No, igual no está todo bien. No, porque no tampoco está todo bien. Hagan una maldad en el estudio. Sí, vamos a hacer caca. Como las ratas. Respeto, estoy viendo el destape web. Estoy viendo el destape web. Bueno, el sábado es el torneo de Age of Empire a la tarde, gente, en el canal de Mr. Nacho. ¿Cuál es el premio? Así que... No tengo ni idea. El premio es un beso en la boca. La gloria. La gloria, la gloria de un buen, sí, un buen agujero. ¿Hay alguno que le quieras ganar, tipo, que lo tengas así? Tipo, a vos te la voy a dar. Ah, rompemos. Estamos muy tranquilos. Igual... Loco, jugamos todos los días, boludo. Quiero salsear el ambiente. ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Me gustaría una buena partida contra Bianchi, contra un buen Bianchi. Hay días que Bianchi tiene unos días que se pica. Está encendido. El problema es Bianchi que tarda. Pero hay días que lo cuidan y cuando decís, bueno, ahora va Bianchi, está todo. Tarda mucho. Todo así. Lo que tarda mucho. Oh, mirá que está. Mirá, a esta hora, Sí, rarísimo. Gracias, Redlo. Gracias. Pero bueno, estén atentos al tipo 2 de la tarde en el canal de Mr. Nacho. Es el torneo de Age el sábado. Yo lo voy a ver. El sábado. Lo estaré diciendo por ustedes. Ojo, mirá, ya está Rod ahí. Rod está estudiando. Está esperando que yo diga algo. Boludo, yo tengo la teoría de que Rod me odia. No, te va a romper el orto. Además que me va a romper el orto, me odia. O sea, realmente. No es difícil odiarte. Todo el mundo te odia, Nero. Sí, eso es verdad, no, pero es Rod especialmente porque siempre lo ataco a él primero. Siempre, todas las veces que juego contra él, lo ataco primero. Pero por malicia, no, porque está... sé que mejor juega. Ah. Si no le gano antes, me gana. Sí, claro. Entonces tengo que sacarlo repicante al principio. No es personal, Rod. No es personal. El otro día, igual, cómo le pegó al Hornet primerísimo. Igual estuvo igual, bien. Estuvo me bien, gusta mucho. Pero fue directo al Hornet, directo así, ¿eh? Me gusta mucho. Arrancó la dinámica Hornet de Baridali. No, porque hacen un buen dúo. Yo hice eso porque me boqueó. Pero él te boquea bien. Hace una buena dupla, ¿eh? Hace una buena dupla. Tiene que venir el Hornet. Ahí va. Tiene que venir el Hornet. Tiene que venir, boludo. ¿Qué pasa? ¿Pero vive acá? Sí, boludo. No vive en Bolivia. Pensé en el interior. Ah, sí, mierda. Y después de la noche, el sábado, ese. No me tengo que ir a tocar después. Él no va a poder, él va a estar en Berazategui. Que me pagaron en febrero. Pero me quiero matar. ¿Y a qué hora termina eso? Porque lo de. Es una hora. Lo de Cosas recién arranca a las 12. Y yo a las 12 estoy tocando.
Y bueno, pero es de 12 después, a 5, después, claro. Pasa que después el domingo tenemos... Y vamos todos, nosotros somos gente... Somos gente... Viene Gasti, ¿eh? Cae a las 12. Viene Gasti. No, el sábado, le avisamos a la gente también, el sábado a la noche es la fechita de retiro de Liniers. Ah, mira. Vamos, Cola. ¿Qué te hace el sábado a la noche? Voy a ver a No Te Va a Gustar. Ah, bueno. ¿Te gusta? No, tiramos un ride. No conozco ni un tema. Le tiramos un ride. Sí, conoces. Y porque va a seguir con... Sí, conoces. Conozco ese que... No me gusta, pero sí conoces. El sábado está mega, ¿eh? El domingo mega está mega. ¿Vos vas a seguir el domingo? Yo creo que caigo el domingo que me invitaron. Bien. Así que... Me invitó mi vieja, la concha. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No, yo me imaginé, si no, que iba a ser por una minusa, pero no. Claro, yo, la mismo, yo fui a ver al Borde. Sale 70 lucas la noble. ¿Por qué minusa? Bueno, ni por Scarlett Johansson pago 70 lucas para el Borde. Es noble. Por Scarlett Johansson no te va a gustar. No, pará, el Borde no, no te va a gustar. NTGB. NTBG. NTBG. No sé cuáles son los de... Ah, no, pero son los primeros cuatro discos. Ahí llegó el buenísimo, termo. Buenísimo, Tano. Tengo que escuchar, tengo que escuchar. ¿Cuál es NTBG? ¿No te va a gustar? No, pero el... No te la vacas. ¿Qué? Decime algo de un tema. Al vacío. Lo que tiene NTBG que antes era medio ska. ¿Posta? Sí, al principio sí. Era medio auténtico decadente. Después se hicieron más rock nacional uruguayo. LGBT, mirá, che, no sabes llamar así. LGBT, claro. Mucho más largo. MGMT. Es como... Porque es de hace un montón, no te va a gustar. Tiene mil años. Ponete algún tema. Hay uno que sé que es bien 40 principales, que es de esa época. Hay un montón que son conocidos. De pero hay uno que era el de los 40 principales, que no sé cuál era. Y el Tano tiene que saber. Esto no sé lo que es. Che, me mato, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, Colo! ¡Ay, Colo! Este no. Uy, Dios. ¡Ay, Colo! Un aplauso arranca el tema. Che, NT, ¿eh? ¿Cómo que tenés que irte? Si Movistar Arena va a estar mega de... Va a haber una banda tributo a Mega el sábado. Es música de la madre de mi hija, bro. Lo que tenés para mí. ¡Bien, Gatti! ¡Bien, Gatti! Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No, la verdad, el lunes toca Tom Jones, man. Repicante. ¿Toca Rick Wakeman hoy? No, ayer, boludo. Ayer tocó Rick Wakeman. ¿Ayer tocó Rick Wakeman? ¿Cómo nos lo perdimos? No, ya lo vi Rick Wakeman. Pero yo me enteré un día antes. Si no sabés cómo íbamos al cumple de Colo a ver a Rick Wakeman, todo jede. ¡Ale, Rick! Ah, boludo, ayer fue la cumpla. Así en el medio del show de Rick. Escuchá, ayer fue la presentación de la película, la peliculita de Catriel y short Paco. De Catriel y Paco. Me lo vi ayer. Que estuvieron entre las cosas que hice cuando me desperté, me vi, me gustó. Ah, yo no lo vi. Estuvieron yendo con la bañera esa por la calle. ¿Cuál es el lore de la bañera? ¿Me explican, boludo? El disco se llama Baño María. Sí, es el. Estético. Y que claro, andan con un jacuzzi acá. Andan con un jacuzzi acá para allá y fueron hasta el C. En jacuzzi, hicieron joda, y pusieron el film, hicieron joda, y todo fiestón, y después se fueron todos a la Syndicate Champs. Sí, 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 sí. A tocar ahí, estaba el show, estaba todos los pibes, haciendo hasta la pija en sí, América. Sí, boludo. Yo quiero ir, yo no me enteré, a mí no, bueno, hablando, no me entero, hablando de la Syndicate, viste no, que están todos mis amigos, menos yo, porque sí, no, pero porque bueno, no me enteré. Y, hablando de Glory Hole, en América. No, en América es literalmente un glory hole. Un agujero en el piso. Es un glory hole con entrada. Sí, sí, sí. América. Sí, en América es donde casi se cogen al negro, ¿eh? Claro. Pero es verdad, ya esto lo contamos varias veces. Sí. Yo realmente lo vi, lo tenía al lado mío y era. ¿Viste? ¿Viste cuando matan a Vin Diesel en Rescatando a un Soldado Ryan? Sí, sí, la sí. Verdad que le pega el sniper. El sniper. Y él está con la nota del padre así, sí, sí, en la lluvia, diciendo. Estaba, y está. Mientras lo puerteaban, estaba con la notita de la hija. Y está el otro como que lo quiere ir a ayudar y no puede. Sí. Era así, ¿eh? Él estaba así y había un muleque de 2 metros de 15. No, LeBron. Así, pero entero, entero, doqueado a él. Y él me miraba así. Yo estaba pidiendo un fernet nada más. Él estaba pidiendo un fernet. Y decirle a mi hija que la quiero. Sí, me estaba mirando así de reojo y yo lo miraba como diciendo: yo no puedo hacer nada. No, fuiste. Yo no puedo hacer nada. Tenía mucho miedo, boludo. No me voy a. Me puso los brazos, yo estaba apoyado en la barra y me puso los brazos alrededor mío. Claro, o sea. Y era más alto que yo. Es como que él le quedaba acá al chabón, ¿me entendés? Claro. El tipo se puso así atrás.
Pero aparte no, yo escucho la conversación. Al oído, se al oído. Dice, qué lindo pelo que tenés. Qué lindo pelo. Qué mentira, así, man. Y le empezó a hablar del pelo y él le respondía, no, sí, qué sé yo. Ay, ¿cómo te lo mandé? No, sí, no, que me ayuda. Pero boludo, tenía un grone, pero una cosa era de campera jean así gigante. No, James Harden atrás. No, 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 mamita querida. Casi, pero casi. No me gustó, no me gustó. Por poco no lo vemos más. No, viste. Cuando le toca a uno, como, Por poco no lo vemos más, boludo. Fue tipo, no, uy, negro. Él estaba esperando el fernet. Estaba esperando el fernet. Re tranquilo. Aparte la barra de la media alta, tú estabas como medio... Sí, es que eso me acuerdo. Él estaba como así, regaladísimo, porque estaba en la barra y apareció el Magic Johnson ese, tiki. El bajista de Turnstile, boludo, era. El cantante de Sepultura. Sí, el cantante de Sepultura. Derrick Green. Derrick Green, exactamente. Pero bueno, NT. Lo veo muy petit. Muy petit. Sí. Casi te lleva Gloria, che, eso, a ver si a ver si Gasti lo encuentra. ¿Tenés un Instagram abierto ahí? ¿Qué lo llevo? Move Concerts. Lo que es. Ah, sí. Recién, antes de que prendamos. Move Concerts. Move Concerts. En realidad lo subió, porque yo no sigo a Move Concerts. ¿Qué Move Concerts? Sí. Lo vimos subido por Buenos Aires Metal Shows. Gran página, subió. Ah, no está en Move Concerts. Pero era de Move, ¿o no? Ah, sí, ese video. Ponelo. Sigan este video. Acá Nico Pugli dice, sí. Maiden. Nosotros decíamos, pará, primero vamos a ver el video. Primero vamos a ver el video. O sea, subieron como un video. No sé, como a modo de anuncio. Move Concerts es una que es distribuidora, productora. De recitales. No sé cómo se llama. No sé cómo se dice. Si se dice productora, distribuidora, lo ser, que sea. No, productora debe ser. Bueno, en fin. Distribuidora es otra cosa. Que son los que se encargan, de recitales. Hicieron este video. Recién, Recién. Sí, Estigio. ¿Hace falta que te cuente quién vuelve este 2024? Para mí sí. Para mí es Rammstein. Puede ser. O sea, para mí Maiden nada que ver. No, primero Rammstein, que nada, porque para mí Rammstein hoy sí. Primero que nada, Maiden no tiene nada que ver. No. A ver, convengamos que el video tampoco es muy... No. Pero aparte, está Maiden soldando, tiene... Está soldando algo, metal. Sí, está soldando algo. Ahí, metal se es escuchan, seguro. Se escuchan... No, o sea, no van a traer a The Weeknd con eso. Se escuchan truenos. Truenos me suena... Hay truenos de fondo. Truenos me suena ahí, sí. Está soldando... O sea, todo viene con Maiden, pero Maiden viene todos los años. Y lo anuncia Maiden cuando vienen. O sea, y está buenísimo, pero si fuera Maiden, aparecería un Eddie. Los de Maiden Arch dicen que es Maiden. Mirá vos. ¿Qué? Sí, bueno, pero arriba va a decir no. Maiden Arch, ¿no? Y sí, obvio, claro, pero acá dice, sí, hizo un trailer con el Monumental de fondo. Sí, igual no tenía nada que verlo. Tiago Pizeta acá. Puede ser, Tiaguito, Ahora sí va a ser una. ¿Por qué le pusieron al ruso Berea también? Gran incógnita. ¿Qué carajo? Vuelve Chelo de Green. Ojo, Grupo Green. No te va a gustar. No te va a gustar, gente. Lo que dicen que viene en noviembre, capaz que al primer de la Sound, son los Deftones. No, pero eso para mí es... Alguien no, soldando es tipo metal industrial Rammstein, viene Rammstein. Claro, sí, eso hago es esa cuenta. Pero me suena más AC/DC porque Rammstein no es tan global como AC/DC. No, no sé. No, pero AC/DC no, es todo. Pero AC/DC no, ni cuenta. En esa. Aparte, en el ruso Berea es más AC/DC que Rammstein. Ruso Berea. Blink 182, o sea, va a escuchar. Es cierto. Pero es digo, sí, no va a escuchar Rammstein. ¿Por qué se haría un anuncio de que viene Maiden? No, es Maiden. O sea, por no, no es Maiden. Si es Maiden, ¿por qué se haría un anuncio? Si es Maiden, malísimo. O sea, exactamente, no, si es Maiden, eso no hace ningún yo tipo pienso de falta. Hellbells, claro, claro, yo pienso Hellbells. Es Hellbells, claro. No hace ningún tipo de falta de que anuncien a Maiden. A mí me gusta. ¿Arrante para tocar una cancha acá? Sí, ya tocó un Rassi. Tocó dos estadios enteros, claro, acá. Claro, vale. ¿Cómo no le va a dar? El tema es que Rammstein... Está cancelado Rammstein. No, cancelado no está. Es que no, cancelado, pero no tocaron más. Pero Rammstein no tocó más. Pero eso, no está tocando. Vuelve la chiche. Es la chiche, gente. Sí, está. Yapi, se banca Zebrahead o muy CDT. ¿Qué es CDT? Cosa de puto. Cosa de trolas. Cosa de trolas. Club KDT. CDT mal. Pero bueno. Royal Blood, CDT. Che, el otro día escuché medio de rebote Winona Riders y... CDT. Se merece 100% todo el hate que... No, 100%. Hay que darle una buena. Está buena la banda. Sí. Pero a mí no me gusta. Yo defiendo este barco solo... La pronta. Bueno, sí, acá no al lugar.
no de mi lugar, nada. No al lugar. Yo los rebanco. Ellos se bajan porque son gente pública, no pueden estar pegados. Yo me hago cargo. No, en realidad yo con lo que estoy en contra son los pelotudos que vienen acá a... Ah, ¿te gusta Corona Riders? Mirá, tomá, mirá, mirá, eso no se hace con nadie. Una parte nada que ver. ¿Qué iba a hablar de Pearl Jam? No, ¿qué Pearl Jam? ¿Qué Pearl Jam? ¿Qué dice? Hagamos tipo Pará, lo que quiero decir es que en noviembre dice que al Primavera Sound vienen los Deftones. O no, pero que vienen los Deftones. Sí o no, al Primavera Sound. Siempre los Primavera traen alguien interesante, todos los que hubo. Y dicen que también, por primera vez a la Argentina, en noviembre viene Mudvayne con Static X. me vuelvo completamente loco. Vamos. Sí, vamos. Vamos nosotros. Caigo, pero no va nadie termina más. Static X y me voy. Vamos nosotros. Y vienen al teatrito, seguro. No, ni siquiera. El teatrito es un River. Hier. Acá, en el sillón de ahí, boludo, toca. No, van al anfiteatro del centenario, boludo. Sí, van a tocar en el centenario. Deftones con Soad no viene porque ya vinieron. Viene Deftones. Soad no va a venir. ¿Qué va a venir? Soad no existe más. Soad existe, pero no va a venir. Existe solo en los festivales. Ruido, dejá el micrófono quieto. Escúchame. No se escucha nada. Para el Salón Porredón que es gigante. Para que toque Static X. Vamos a ir nosotros nada. ¿Sabes qué? Una vez vino. Si viene Static X, vamos nosotros. No FX al Salón Porredón. Igual tan under, boludo. No FX tocó el Malvinas acá. Por eso digo, tan under. Vinieron por el under al Salón Porredón. Sí, está bien. Había gente en la calle escuchándolo, boludo. ¿Quién es? Nofex. ¿Y pero no, hace cuánto que no venían? ¿Vienen seguido? Sí, Nofex viene, ahora ya no viene más. Pero hace bastante fue Chiche. Hay una foto de Chiche en el Salón Porredón viendo Nofex. Es un montón. Campo. El escenario de Nofex es. Digo, el escenario del Salón Porredón es. Es esto. Sí, 10 minutos, sí. No existe. Cae abajo el Salón Porredón. Pero le pintó el pan rock. Y está bien, boludo. Muy bien, boludo. Está bien, está perfecto. Muchachos, y, a ver, es simple. Y sí, este año solo toca Europa, Rusty, no de Tour, Medellín, Mal Rock en Río. No, más allá de que Medellín, Mal Rock en Río. Medellín toca en Chile. O sea, ya si viene Medellín, ya se sabe. Si tocan en Chile, ya están las entradas hace rato. Además, esa gira está denunciada hace un montón. Si ese es por Medellín, es malísimo. O sea, es el peor spot publicitario que vi en mi vida. No solo hablar con Medellín, sino que lo que voy yo. Yo ya le pregunté, porque lo compartió. Sí, a lo que voy yo es lo de que Maiden no tiene nada que ver con, o sea, no tiene nada que anunciar acá. Claro, Maiden claro. Es como es la selección, es la selección Maiden acá. Es como que haga un trailer ponele que, Argentina. Que, claro, que hagan un anuncio de que viene Megadeth, ponele, que es una mirá quién está. Claro, flaco que está. Sí, che, empecé a aplicarla, Es esa, Empecé a aplicarla. Porque no tenés para comer. Y tenemos que hacerle ganarle el pádel. Yo la estoy haciendo, ya empecé el lunes. Mirá. Viste que ayer después de las 10 no empezó a tomar más nada. La verdad, se tomó una semana. Tomó semana para ayer igual. Hasta las 10, a las 10. Mirá. Vení. Está nuevo, boludo. Está, boludo, ¿cómo hace? Está nuevo. Pero este no come más, no sé cómo hace. Sí, obvio, pero eso no es muy difícil, igual. No es muy difícil estar con yo. Igual para vos, negro, Toledo, la 7-Up corta el ayuno, te comento, Para sí, vos, Toledo, obvio, a las 10 y media hay que tomar. Viene Maiden para y vos. El próximo que ingerí fue a las 2 y media de la tarde. Si viene Maiden. Ah, bueno, más desde las 10 y media. Sí, obvio. Espérate, peor, bien. Tuve 14 horas. Toledo dice: horas, Maiden tiene que venir. Tiene que venir. Si toca en Chile, ¿no van a venir acá? Viene Tool, ojalá que no venga Tool. Viene ojalá que no venga Tool. Por favor, te pido. Sí, lo va a ver. El anuncio, el ruso Berea. ¿Quién es? ¿Quién es para vos? Ahí está Toledo, Toledo sabe. Vení. ¿Quién viene? Es como un anuncio, un recital. Claro. Estábamos como el Move Concert. ¿Quién puede ser? Para mí sí. Ahí, mostráselo, Gasti. Llegó el número uno, gente. Mostráselo. Cayó. Como que yo tengo, vos tenés mejor estado físico. Ah, mirá. Pues tiene todo el pelo. Tiene, boludo. Tiene más que yo. Tiene todo, Toledo. Yo tengo 50 años. Toma, como vos imaginate a los 50 años cómo vas a estar vos. Ese pelo no está mal. Finasteride. No. Tiene que meter la de. Mete la de. Es la pasantía que tengo médica de mi viejo. Mete la de Adrián, claro. Claro. ¿Qué es eso de Adrián? Y apareció un video del ruso Berea soldando algo diciendo: ¿sabés quién? ¿Cómo es? ¿Qué dice? ¿Sabés quién viene, no? Hace falta que diga quién viene este año. Hace falta quién diga. Soldando algo con metal.
Y, con... y a mí yo veo el ruso Vereda así, no sé, Judas Priest, no sé qué sé yo. No, ojalá. No, para mí es para sí, realmente ojalá. Para hacer un anuncio así, para ¿está mí. ¿Está prendido sí, el sí. micrófono de sí, sí, Toledo? Yo lo escucho mí, acá. Sí, sí, sí. Pero dice que viene, se posta. Y sí, por eso. Yo creo que es ahí. ¿O me escuchás ahí? Yo te escucho. Sí, te pero ellos son los que dice no que escuchan. Se escuchan. Sexonal, ahí sí, seguramente se escucha. No suena acá, Uigati. ¿Qué dice Rotten? Te vas baneado, Rotten. Sí, sí, seguramente. No, pero está bien, tiene razón. Lo subió Move, que es la productora que siempre trajo a Maiden. ¿Cómo están con Maiden? Pero hace falta que anuncien a Maiden. Maiden de esa manera no lo van a anunciar. ¿Cuántas veces vino Maiden a Argentina? Todos los días viene Maiden. 25. O sea, yo lo fui a ver 6 veces a Maiden. Sí, te vas un bondi a cualquier lado y está tocando Maiden. Hace falta que el ruso Berea anuncie que viene Maiden. No, pero hay algo raro ahí. Para mí hay un algo. Recontra y sí, el ruso sí. está armando algo. Para mí hay un programa. Toca el ruso. Fíjate lo que dice abajo de la publicidad. Hay algo. Hay, me huele a que hay un programa que se enlaza con algo. Ah, hay una productora. Malísimo. ¿Viste? Horrible el anuncio. Hay un algo. Tiene que ver el ruso ahí. No tiene nada que hay ver. Un algo. Malísimo. Algo hay. Yo le pregunté a Gaby a ver qué me algo dice. Algo hay. ¿Cómo viene acá? Bueno, la semana que viene, no. Pero la otra hay que estrenar el set. ¿Lo estrenamos? Sí, sí. Bueno, vamos a tener que tocar. Viene Chichi. Sí. Y ahí está ocurriendo ahora, si tenemos una audición, alguno que pele grosso, se puede invitar también. Por supuesto. Claro. Va a quedar bueno, ¿eh? Va a estar muy bien el set. Tenemos algo para estrenar, ¿eh? Ya está refachero el sí, jardín. Sí, sí. Va a estar bien. Ojo. Ya ahí el jardín ya está. Ya está todo probado, falta ver el tema de las luces nada más, las cámaras están probadas, el audio explota, está bien. Así que se va a poder utilizar bien eso y también el sillón de notas. Se ve el silloncito. El sillón de notas. El casting, sí. Casting couch. Le vamos a dar un toque medio sexual. Claro. Ahí para que puedan armarse. Tenemos un sector acá para. Claro, la gente no lo vio. Claro, no lo vio, estamos armando un glory hole ahí atrás. Slipknot vino hace. Antes de ayer vino Slipknot. Sí, sí, sí. Otra vez. Tocó, recién se acaban de ir de la nave. Recién. Bueno, me voy a la mierda. Yo, la verdad, viendo, claramente. Me voy a la mierda. Está bien. Sí. Vino, supervisó. Bueno, venía a bardearte un rato porque te veo ahí. Está nuevo, boludo. Está nuevo, no sé cómo hace. Sí. Siempre está mejor este. Sí, la guita es así. Yo sabía. Al final. ¿Tadio? No era la Juno, era la guita, la concha de tu madre. ¿Está adelante? ¿Está de la? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Es un arte. Está el colorado, me dijo, no, el colorado ese no. ¿Viste? Bueno, con lo puto. Bueno. Vino hace como 9 años Slipknot. ¿Cómo hace 9 años, flaco? Tocó anteayer, boludo. Antes de ayer, boludo. Tocó en el Movistar Arena ayer. Estoy escuchando la reverb de. Claro. Antes vení para acá, fui. Sí, boludo. Todavía ni se duchó este. ¡Posta! Sí, posta. Boludo, tocó en el. Que venga Cool Chamber. Nah, bueno. Gracias que existe Cool Chamber todavía. Nah, bueno. Si viene Cool Chamber, viene a Melonio. Viene a pedir plata con Chamber. Viene a. Ni a Melonio. O Calaburo. Sí, a Florida, Petronel, Florida. La esquina de Florida y La Valle. A ver qué pasa. Hay una anécdota de Russo Oliva jugando un partido contra los de Iron Maiden. Ah, puede ser ahí. Bueno, ahí tiene más sentido. Bueno, y eso, qué celoso. Qué gran verga. Igual es verdad, el otro día lo vi el video. Hay un video de Maiden jugando el fútbol acá. Y porque son todos británicos. Claro. Que el culo roto de Serge deje de hacer el poeta. Venga con Soa, no basta de Soa. Basta de System of a Down. Basta de System of a Down, suelten. Ni Linkin Park. No te comiste ningún byte. Realmente vino Slipknot hace 2 días. Vino en el 22, ¿fue? No, fue 23. No, fue 22. Fue Notfest. Sí, fue 22. Hace un año vino. Negro, estoy muy preocupado con el tema Copander. ¿Cómo viene? Te todo mal, me voy a poner los celulares. Porque la gente no entiende, boludo. Esto es así. Arranca de cero, En abril, barra mayo, siempre se arranca la Copa Under. Que para que la gente que no sabe, que todo el mundo ya sabe qué es una copa que yo hago en Instagram hace 5 años, esta es la quinta edición, de donde la gente puede votar por la banda existente con el nombre y con el logo más Under. Que si lo vamos a llevar a qué es Under, bizarro, falopa. Es Under. Un concurso de popularidad. Sí. Claro. Sí. O de antipopularidad. Sorete con Choclo. Sorete con Choclo, Aborto Iguana. O sea, los ganadores fueron Sorete con Choclo, Iguana. Aborto Iguana salió segundo. En la segunda edición estuvieron Parkour en el Geriátrico y Rampoxy Run. En la tercera edición estuvo Gordo Larco y la Abuela Tuquera. Y en la cuarta edición ganó Nota por Quilmes a Moria Satán. Claro. Y esta es la quinta edición. Yo siempre hago que jueguen 32 bandas como un mundial.
Es mucho. 32 equipos. Son 32 bandas con nombres under. Y ya hice 4 ediciones. O sea que. Me estoy quedando sin bandas. Sí. Entonces, siempre ya estos últimos años lo que hago es pedirle a mis seguidores que me pasen bandas con bandas nombres under que yo no conozco porque yo no llego a ver. Under para la Copa Under. Ah, necesito bandas under para la Copa Under y, sí. y la gente no entiende el concepto. No entiende. Y me pasan. Yo le pido, loco, pásenme nombres con bandas under con nombres bien falopa. Y di los ejemplos: Celeste con Choclo, Aborto Iguana, Gordo al Arco, La sí. Abuela Tuquera, Nota por Quilmes. Bueno, Bart Simpson, Grind, ¿cómo era? Eso era, era buena. Ese, ese era un compilado. Sí. No era un o una o un sello, no era una banda. No, no, en serio, era bueno, estaba bueno, estaba era bueno. Buenísimo. La banda tiene que existir, claro. Tiene que tener red social, tiene que tener y tienen que tocar, algo. Tiene que tiene que ser una banda. Tiene que existir. Tiene que ser una banda activa, exista, claro. Activa, que exista. Me pasan cuando pido las bandas, me pasan Barro. Dios. No. Áspera. Ay, Dios. Y me pasan tipo la banda de ellos mismos, corte. Bueno, eso no está mal. Marcelo Quiz. No, pero tipo solista. Claro. ¿Entendés? Como que te onda. Pase el Ruido Barilari. Sí. Súpelo, tú, flaco. Sebastián Mises. Claro, Sebastián Músico. Sebastián Mises. Claro, es como decir. Eso no es Ander. Sebastián Mises, pero, Project. O sea, pero claro. realmente. Es como que te mande. No hay, evidentemente, somos muy pocos lo que podemos pensar y elegimos pensar. Sí, boludo, hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende. Igual para. Zapatilla con caja ya jugó. Me pasa mucho eso, que me pasan. Yo sí, digo, claro. Ya bandas anteriores que ganaron Solete con Choclo, Verga Igual. Negra. Que me pasan Solete con Choclo. Ya jugó, Angelito. ¿Entendés? Angelito, tu abuela ya jugó. Zapatilla con caca ya jugó. Barcelona del Falla lo metí, pero no era, así que lo saqué. Me pasan todas bandas que ya jugaron. Sí. ¿Entendés? Seguro que no conocen. Masacre. Masacre, claro. Me pasa Masacre. Sí, cosas así. Son pelotudos. Dios mío. Es impresionante. Tiene que ser. Los gladiolos. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Pero qué tiene que ver? Otra vez con los gladiolos. Pero no tiene nada que ver. Genital sí. Claro, ahí va. Lora Porro ya jugó. La Efinge no es Ander. Pásame. Sí, pero no califica. Sumo, no por el otro. Sumo. ¿Qué querés poner? Claro. No, ¿qué querés? Charlie García, boludo. Dale, la concha de tu madre. Sos pelotudo. Bomba atómica, dice ahí. Poné bomba atómica. Es, puede no sé ser. Qué, pero ahí va. Puede ser. Ahí ya se acerca. Ahí ya se acerca al concepto. Bueno, para, en defensa yo de los pelotudos. Yo tenía muchas bandas under. Sí. ¿Para qué vas a decir, Colón? No, que en defensa de los pelotudos. Úlcera vaginal de Mendoza. El concepto under es muy abarcativo. Nah, pero se entiende. No, pero se entiende. Pero yo entiendo, por eso explico. Por eso claro. Digo, los que ya vieron la Copa Under anterior tienen que poder entender qué es Under y qué no. Da un rap. Trincheta claro. No me parece Under. Rata Blanca. Gonorrea Corbuto es una banda, pero aparte tiene que ser Under no de verdad, gusta. Porque Scorbuto es conocido, recontra mil es conocida. Recontra conocido. ¿Son gallegos? No. Claro. Ah, es recontra conocido. Pero es como que ponga la polla récord. Sí, claro. No tiene sentido. No tiene sentido. Scorbuto es under al lado de los Rolling Stones. Claro, pero en el circuito pero under no son nada under. Pero boludo, te llenan estadios, Scorbuto. Los gladiolos no tienen nada de no, o sea, responsable en el escrito es under, pero no tiene nombre under. Claro, eso, ¿no? Son bandas normales. Es una bandera de fama. Estamos hablando de under para la Copa Under. Como claro, Solete con Choclo. Claro, o sea, por ejemplo, ¿qué más under? O sea, imagínense que tienen que ser las bandas como son Verga Negra, como Boca o Nada, era la tapa de sí, Boca Nada de Gustavo Cerati. El nombre era Edgar Jalapoet. Eso, sí. Edgar Jalapoet. ¿Entendés? Pero Castiración 1, Yo 0. Claro. Cosas así, ¿entendés? Graciosas, ¿entendés? Larguísimo el nombre. Patada en el orto. Cuca. Vinociraptor. Era una buena. Moria Satán. Era muy buena. Hay un montón de gente. Cucaracha con semen. Cucaracha con semen. La busqué. No tienen nada para escuchar. NT. Ya la busqué. Marsh podría ser tranquilamente la banda. ¿Entendés? Entonces Pija no de Albino. Tan difícil. Pija de Albino, si existe, pásamela. Me encantaría que exista Pija de Albino. Yo ya tengo igual. Yo tenía un montón, sí. Fui bajando las que no encontré nada. O sea, no encontré un hay tema. Gente que me pasaron bandas, no encontré nada. Y no hay nada. No hay nada. Tipo, tuve que borrar. Facebook, no tienen redes sociales. Claro. ¿Entendés? Entonces es imposible. Hay una que se llama, que la puse en Twitter, se llama Culiao. Ah, sí. Culiao. No era tipo una cucaracha. Sí, una gringo, ahora lo voy a mostrar. Era Culiao. Gorda, da una escuché. La encontré. Una usado viendo bandaza. Esto. Esa. Culiao. La encontré. El logo fantástico. Aparte, en un festival, signos de signos de exclamación, tipo Miranda. O sea, culiao. Estuve una hora y media buscando de esta banda, no existe. No, tenés que ser. Otra que no una existe. Banda que se llama Zaporonga, no falta violero. Bueno, estaba sin bajista, jugó sin bajista. Sin bajista. Jugó y perdió. Igual me mata, o sea, que under no tener violero.
O sea, porque hay un, todas las bandas parten de alguien que toca la guitarra, ¿no? Bueno, la abuela no existe una banda sin guitarrista. La abuela Tuquera ganó. La abuela Tuquera ganó hace 2 años. Sí. Y ganó con la historia mientras decía, o sea, tipo, ganamos la Copa Ander y la siguiente historia buscamos guitarrista. No, increíble, increíble. Y increíble, sigue buscando increíble. Después de 2 años. Sigue buscando. Maestro Caníbal va, no sé, la verdad que no me gusta. Che, tanto. Si metes a Tritón de prepo, boludo, por pero favor. Tritón, no, es Tritón, no, Tritón no, Tritón sí, pero Tritón no. Claro, está bien, cierto. Tritón debe estar en. Bueno, yo bajé muchas como Eculiao. Sí. Bajé una que se llama Bob Maiden. No existe. Ah, no existe. No, pero no era Bob Maiden, no existe. No era la que era de afuera encima. Bueno, no, pero hay uno acá que es acústico, se llama Bob Maiden. Y tampoco. No existe. Torsión, linfoma genital, torsión testicular, demo 2006, temazo de linfoma. ¿No escuchamos eso ya? Linfoma tengo que buscarlo, sí, seguramente. Semen de cucaracha lo encontré, pero lo voy a buscar, pásenmelo. Escríbamelo al Instagram. Cuando claro, yo pedí la historia, cuando yo pedí la historia no me pasaron esto. Mándele al negro. Mándele al negro, banda Sander, si encuentran, manden perfiles de Instagram. González Satán. González Satán es bueno. No escuché nada. No, González Satán es buenísima. No vi nada. Qué hijos de puta, boludo. González Satán es buena. Torneo de verano es inincontrable. Ponés torneo de verano y sale cualquier cosa menos claro, la banda. Imposible encontrar. Ponés una torneo banda. De verano, banda, y no tampoco sale. Sale un gol de Gambetta a la torre. Sí, torneo de verano. Me pasa eso, ¿entendés? Claro, hay nombres que es imposible. Lenin tiene hambre, no encontré nada. Lenin encontré el Facebook de una piba y le hablé, no me contestó. Para decirle, che, esto existe. ¿Y qué tiene que ver con la banda? Esa. Claro, a ver si toca. Feos de cara, tampoco los encontré. Feos de cara. Hay que empezar a inventar. Grano de Coscu. Pollo crudo. ¿Cómo encuentro pollo crudo? Puse pollo crudo. Ah, banda. Pollo crudo. Son amigos míos, boludo. Ese, bueno, decirle que me pasen. Listo. Porque los busqué. Pollo crudo. Tuyo? Sí. Pollo crudo banda. Busqué y parece todas fotos de pollo crudo. No, sí. Es tipo Coto, en el Jumbo. No, puedo encontrar pollo crudo banda. Le Zombie Suicida. Pasame. Garchi Charcía me encantaría, pero no sé, no sé. González Satán. Ah, yo tenía un lore, yo tengo una, Chavo del Choto. Tengo dos hermanastras y una me contó que una vuelta salió con un pibe y el chabón le dijo, estoy en una banda, venía a verme. Sí. Dale, listo. La flaca fue, no sé, primer piso, un lore así nefasto que ella nunca había ido porque no curte esa movida. Claro. La banda se llamaba Domadores de Ballenas. Bien. Y era tipo... Que me pasen. Tengo hasta ahora... Ah, esperá, le voy a preguntar, lo tengo que contactar. Chancho quemado por un pucho había empezado, que es batero de Greencore Metal, todo mal. Sí. Sí. Okay, bien, y es boga también, así sí, que sí, 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 es sí. Bueno por todos había, lados. Habíamos escuchado Chancho quemado. Habíamos escuchado su banda, sí. Pero ahora hace bastante que no lo veo, pero había hecho una nueva banda que se llamaba Pig Burn by a Cigarette, tipo bueno, así en inglés. Lo voy a buscar. Pásamelo. Lo voy a buscar. Tengo Glory hasta ahora mirá, confirmadas, no tengo, a menos que se den de baja. Tengo 3 minutos. 3 minutos estaría bien. 3 minutos es buenísimo, man. Tengo como 20 bandas. Si quieren las puedo nombrar. Los que ya están. A ver, nombrar las bandas. Las bandas under que existen son estas. Que son que estas que ya pueden entrar a la Copa. Que ya pueden entrar, a ver. Masticando Plástico Crudo. Malísimo. Nunca en el ojo. También hay que verlo acompañados con sus logos, ¿no? Sí. Nunca en el ojo. No, tu vieja pan rock. Malísimo. Patada voladora. Mañana mi coche explotará. No está mal. Caniche mugriento. Zafa. Charles Parkinson. Banco. Esa me gusta. Aerotuca. Banco. Es una tuca con alas. Muchísimo. Aerotuca banco. Al 100%. La tuca con alas. Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Que es una banda hace muchos años ya. Banco. Fue falopa. Grupo Viesa. Así de una, con K. Grupo Viesa. Me vuelvo loco. Instagram es patada Grupo Viesa. Sí. Banco. Remisería Temperley. Está bien. Más o menos. Puchos Sueltos. Ojo. Tiene su mística. Frank Psiquiatra. Senegal Greencore Mafia. Gestión Sebastián Vicen, papá. Gestión Sebastián Vicen. Ya recontra fue todo. me gusta que sea tan largo el ya necesariamente largo. Ya recontra fue todo. Es así se llama la banda. Ya recontra fue todo. Esa no fue la que encontramos una vuelta. No sé, lo leí y me morí. Es que creo que es una vuelta. ¿Te acordás cuando estábamos haciendo la investigación de bandas, sí, de un estilo? Yo le mando a él. Yo empecé sí, ahí está, la saqué de ahí. Eso. Yo empiezo a buscar bandas de acá, indie, como diciendo, a ver qué onda la movida. Y le mando a él un flyer de una banda que no me acuerdo, no era esa. No, no era esa. Había otra banda que me había sorprendido, que una banda de hardcore que cantaba un pito. Un nene. Posta. Un infante. Y estaba buenísimo, era todo re quilombo y el nene. Y la rompía. Y en uno de los flyers decía, tocaba esa banda y abajo ya recontra fue todo. Buenísimo. Además, pero buenísimo. No sé si es una banda o un subtítulo. Claro, de claro. Eso fue lo que me hizo reír.
La banda, recontra fui todo. Festival de hardcore punk en tal lugar. Ya recontra fui todo. No sé si es una banda o no, boludo. Travesco. Che, espera, pregunta, ¿qué es la referencia ahora de Aventura? Sí, no entendí. 3-4, ¿cuál es la referencia? No tengo idea, nunca vieron Aventura, tenemos 30 años. Pasame, pasame Obi-Wan que no ve, pasame todo lo que tengan. No, además, estoy pásame por Instagram lo que tengan. Hasta iría hasta el punto de decir que Hora Aventura es para raritos. Nunca lo vi, no me interesa, no lo quiero ver. Elijante Guerrero, el ciclo ancestral es de. Ah, es de Hora de Aventura. Bájala. Ah, mirá, mirá, sí, baja. Tanto. Bájala. Bueno, sigo. Empleo honesto. Empleo honesto. Me gusta. No está mal. Me gusta. Ya tenés bastante. No, me faltan 10, ponele, o menos. Tenés bastante. Son bastante. Empleo honesto, igual es una banda de covers que solo hace más antes. ¿Cuál? Empleo honesto. Ah, es banda de covers. Sí. ¿Pero covers de qué? Pero como le dije, creo que es un cover de Papo. Ah, hermoso. Banco 100%. No estoy tan seguro. La banda hay que... unos que son de Perú, que a veces meto gente de afuera. Sí, bien. Mi mochila huele a semen. Está bien. Muy bien. Muy bien. Debe ser normal. Arruinado pero feliz. Bueno. Sublimando mierda. Me gusta. Me gusta sublimando mierda. Muy hardcore punk. Papo de gorda. Bueno, esa banco. Trío miseria. Trío miseria me gusta también. Me hablaron Trío miseria. Trío miseria. Participar. Me gustó. Trío miseria me gusta. Papo de gorda, hijos de puta. Menta granizada. Lo más rico. Licia 2. Tipo, Licia 2. Está bien, bien, bien. Licia 2. Y media falange. Sí. Media falange me gusta. Media falange me gusta, necesito que me pasen más. La data que hice Santapa, ¿sabes por qué? Nadie se entera que toca Zoe en el viernes. Porque lo anunciaron el domingo. Una banda de. Zoe, bandón mal. ¿Quién? Zoen. ¿Se llama Zoen así? Zoen. Ah, no sé. Orgullo Fisura ya jugó. Lo anunciaron el otro día. Literal, anunciaron, el viernes tocamos Teatro Flores, creo. Bueno, están de vacaciones acá y dijeron, che, tocamos. Y boludo, es un bandón. Es como que te diga que viene. Iba a decir Haken, pero creo que Alpaca es más. Paca Merquera, pásenme todos a mi Instagram, arroba ruido bailar y mándenle a él, claro, mándenmelo a mí, porque mándenle. Yo acá me voy y no lo veo más. Claro, Reptilia Bin Laden. Reptilia Bin Laden, si existe, por favor, mándamelo. Alpaca Merquera, por favor, si existe, mándamelo, porque lo tengo que buscar, si no. Orgullo Fisura ya jugó. Ubis Hole, mándamelo. No manden porno. No manden porno. Papo de gorda me gusta. Papo de gorda me gusta. Papo de gordo, buen nombre de banda. Es muy ofensivo, amigo. Es muy ofensivo, por eso. Es muy ofensivo, boludo. Es muy ofensivo. Es muy ofensivo, Papo de gorda. Copa Banda en el mejor momento del año, sí. Pero bueno, me faltan bandas. Banco. Está bien, está bien. A mí la que me gustó mucho es Aerotuca. Aerotuca es buena. El viernes toca Zoen. Es como un Aeroblues, pero. Me gusta mucho. Nadie se enteró porque lo anunciaron hace 2 días. Y ya está vendiendo. De hecho, Gol me dijo, yo saqué la entrada. Y bueno, ¿cómo Gol, se enteró? Tenés más plata. No, yo también enteré. A mí me apareció de golpe, me apareció todos los ads. Y fue tipo, ¿cuándo venía Zoen? Y ahí me entero que tipo publicado hace 2 horas. Y, mirá, venía Zoen. El viernes hay Chiche Fest. ¿De qué? Queen. De Queen con After. After de Blink 182. Hecho por los chicos de Infierno 18. Sí, pero no, pero con otro nombre. No es que toca Infierno 18. No. La de Queen tiene nombre, boludo. Link 182. Link, eso, Link 182. Exactamente. Así que Guacho Crudo, pásamelo. De hecho, yo le había agregado el comandito para poder tirar el chivo acá, mirá. Pero tiene que existir Gertrizas. Yo pienso en todo, boludo, mirá. Muy bien. Link. Aclaramos Queen. Que ni Shapira ni yo tocamos. Esta no tocamos nosotros, no tocamos. De hecho, yo no voy a ni ir. Pero vos decís que va, boludo. Vos decís yo voy que a estar ahí presente. Vos decís que va. ¿Quiénes tocan Toca. Espera, ¿cómo es? Keep Your Queen Alive. Eso, Keep Your Queen Alive. Es la banda tributo a Queen. Banda tributo a Queen, donde toca Matisse Ablich. Exacto. En un momento tocaba Alan ahí también. Sí, toca el bajo. De hecho, una vez me habló Matisse Ablich para decirme. ¿Sí podías tocar vos? No, me dijo, me quiero matar porque mi propia banda, que soy el batero, ni siquiera soy el mejor batero de mi banda. Porque toca Alan el bajo. Durísimo. Y bueno, que toca Alan en alguna banda, siempre nos sentimos todos así. Es que durísimo eso. Terrible. Cambia el promedio, Alan, de todos lados, boludo. Cambia el promedio en todos lados. Tocar con Alan es una presión. Es el hijo de puta de Alan, boludo, es como que venga a jugar, qué sé yo. Está jugando un fútbol 5 y viene Di María. Sí, Adriano. Viene Adriano a jugar el fútbol. No pengallo, boludo, decís. Agarré el fútbol y me pinta la cara, boludo. Y pero está muy bien, toca Keep Your Queen Alive, que va a tocar todo. Está muy bien, yo los vi, muy bien. Toca Queen. Te deja carita, boludo. Es buen tributo, hecho y derecho. Pero hace 3 semanas, cruza poronga, vos.
A mí nunca me gustó Queen. O sea, me gustan los temas que no conozco de Queen. Los temas que conozco no me gustan. Los que no conozco, sí. Si te sentás a escuchar Queen de verdad, cambia la vida. Boludo, pero hay temas under como Invisible Man. Ya hablamos de esto. Re under, Invisible Man. Pero, amigo, este Mike Kane Invisible Man no puede ser. Cuando tenían el pelito ese horrible. Ese Queen. A KG mando las bandas de Inchic. Yo lo pongo acá en el chat. Dios mío, arroba Ruido Barilari, que soy yo que estoy armando la copa under. Por favor. Lo pongo acá en el chat. No tengo arroba, buenísimo. Bárbaro. Dios. Che, pero posta que la copa under es un buen momento del año, ¿eh? Es un buen momento del año. Seguramente lo disfruto. Todos presentes. Manden ahí. Che, así que el viernes ahí tienen comando entrada, si pueden comprar entrada, para ir a la Chiche Fest. Los que les guste Queen. Van a ver a Queen, y los que les gusta Link 182, va a haber Link 182 y después va a haber joda toda la noche, así que si no saben qué hacer el viernes, van, compran la entrada acá, en el Link, porque es más barato. Claro, si y no, está todo bien, después claro. Te puerta te rompen el aparte orto. Aparte que está, ya que estábamos en un momento que nos rompen el orto, lo que está viniendo de luz. ¿Viste cómo comentó? Yo ni fijé, ni fijo. 30 locos de internet. ¿Para el otro día? No es... yo... 40. No está más decir que hoy estamos, para nombrarlo nada más, de luto. Vamos a hacer mención. Vamos a hacer mención que hoy estamos de luto de Federico Cane, que es tipazo total. Mal. Fue el sonidista, stage, iluminador, fue el técnica de Maquena y de Lucil, donde yo toco todos los fines hace años. Y siempre me asistió y siempre tanto me la chiche bien. Como todos los eventos que todos se hacen eventos, ahí. Siempre todo. Me trató muy bien, siempre hablamos, a lo mejor en un tipazo. Y anoche, después de la Syndicate Jams, falleció. Hubo un accidente automovilístico. De un día para el otro falleció, de un momento para el otro. Sin nada que hacer, salió una noticia en todos lados. Horrible. Y no quería dejar de mencionarlo porque me parece un tipazo y súper. Lo conocíamos. Era un tipazo, era un artista de la puta madre. Buen artista. Muy buen artista. No era nuestro amigo cercano, personal, pero. Lo conocíamos, sí, estaba ahí siempre. Estaba ahí siempre. Y aparte, nuestros amigos sí eran muy amigos de. Y realmente me partió el corazón, estuve triste todo el día hoy. Terrible lo de la cuídense. La moto, güey. La moto es terrible, cuídense. Puede pasar todo. Vivan la vida hoy. Gasten toda la plata. Gástenla toda. Amén. Y pásenla bien, boludo. Gástenla toda. Siempre. Pero tenemos que mencionarlo. Encima, justo ayer estaba, viste, en par de la mano hablando de la moto y de cómo la moto era buena. Sí. Y yo, loco, no, siempre veo lo mismo. Yo pensé lo mismo, boludo. La moto es terrible. Cuando me enteré hoy, pensé lo mismo. Dije, mirá, ayer en par de la mano estaba hablando de este tema. Y puede pasar, boludo. Puede pasar. NT. Bueno. Así que bueno. Entre otras cosas, mira, ya que mencionamos, igual yendo completamente a otro tema y dejando esto de lado, sí. Que mandamos saludo y cariño enorme, obviamente, porque era un tipazo. Mira, me acaba de hablar me acaba de hablar una banda para meterse under, a Copa Under. ¿Cómo se llama? ¿Califica? Solamente porque me hablaron la banda directamente, queremos estar en la Copa Under, de Mendoza, se llama Esquivando la Funa. Está bien. Lo voy a meter. Está bien. Muy moderno. Odio la palabra funa, boludo. Es muy gallego. Pasame. Es re gallego. Un logo. Es bien y de. Ya lo meto. Es de. Sí. De streamer gallego. Es bien de Nyingag. No, me parece que es posterior a Nyingag todavía. Sí, pero digo bien de ese Nyingag tipo es de gente. No, Nyingag ya sé. Pero digo de eso. Nyingag es muy. De esa gente. De eso. Sí. Es medio como... chileno. Ahí está, medio chileno. Y me pasaron también. Sí, ese Funas, ellos mirá, mismos me pasaron otra banda que se llama Escrotal Metal. Está bien. Ok. Está bien. Otros me pasaron que no lo metí porque me pareció un montón. Niño Fusilado. No, para nada. Igual me encanta. O sea, yo a veces filtro cuando se pasan los nombres. Hay una que me pasó. Papo llamada, de gorda, boludo. Hay una que se llamaba Gorda Trola Puta, algo así. Bueno, ¿qué? Dije, esto no va. Pero eso falta que diga. No va. Falta que diga. Hay otro que se llama Cintia Gorda Puta Trola. Claro. Hijo de puta, tan loco. Hay una que se llama Jesús Negro y los putos, no lo puse. ¿Cómo que no? No lo puse. ¿Qué problema hay con los negros? Pero Niño Fusilado me parece un montón también. Ah, muchísimo. Está bien, está banco. Bien. Es apología de matar a un nene, boludo. Está pésimo. Por eso, o sea, está pésimo. Todo mal con eso. Rollo tibio. Sí, pero es que o sea, no. Gracias, Guada, por la. Ya puse Papo de Gorda. Está mal. Muchas no gracias, está tan mal. A ver, las gorras tienen papo, no es que está pará, diciendo. Flaco. Pero y sí, hermano. Ahí lo clipea al colo y lo cancele de una. Esto cancelado, funado, como dice. Funado, llevando la funa. Y pero los gordos tenemos pija y las gorras tienen papo. Bueno, igual es buen nombre, nombre de banda. Y Esquivando la Funa me gustó. Yo te dije, algún día de mi vida voy a poner voy a formar mi banda.
Huasca la Annihilation. Algún día soy, ¿Hace cuánto te dije esto? Muchísimo. Muchos años, nos conocemos hace mucho. ¿Hace cuánto dije que algún día voy a tener mi banda que se llame Huasca la Annihilation? Sí. Y va a tener un logo horrible. Que no se entienda, claro. Que no se entienda nada y la banda va a ser. El otro día estaba. Y no se va a entender nada, entré boludo. Entré en una. Estaba escuchando una banda. Qué lindo, boludo. ¿Cómo? O sea. ¿Sabés que el black metal? Esto es cosmic black metal, es el género. Mira que es el logo. Decime qué dice acá. Yo quiero tener una banda así. ¿Que el logo sea así? Sí, sí. O sea, sí. Lo bueno es que vos le pones Huasca la Annihilation y nunca nadie lo vas a ver. No, porque todo se llama así la banda. O sea, la gente ve esto. Quiero transitar alguna vez el tener. Esa banda, ¿entendés? La, claro, la sí, que sí. Sea horrible, no se entienda que nada. No se entienda nada, que si la vas a ver la pasas mal, sí. Y que decís, qué verga, qué mierda vine a ver. Algún día tiene que pasar porque es. Y que te vean seis personas que se están matando entre ellos. Si hay seis, no toco. Es mucha gente. Seis, hecho a tres. Una vez en el 2000. Seis, no toco. Cuando yo tenía 17, fui a Sick Club a ver a Super Uva. El quinto. O sea, yo esperaría que la gente se vaya en vez de esperar a que llegue. Yo esto se los conté a ustedes por fuera de stream, pero lo voy a contar ahora que estamos en stream. ¿Qué cosa en SIC? Ojo que en SIC. SIC Club estaba todo mal. SIC Club era un lugar donde si eras menor. Hemos ido. Decimos, no puedes pasar porque sos menor, pero te doy esta botellita de popper. Si la pasás, te hago pasar. No, Dios. No, en serio. Sí, claro. A las pibas menores. Sí, no, yo lo vi. No, pará. Yo lo vi. Pero cerró, SIC Club cerró, menos mal. Menos mal, boludo. Bueno. Entré con 12 años, dice. Y era pura lanza. Ahí está. Rotten sabe lo que está diciendo. ¿Qué lanza, boludo? Yo iba con 17. ¿De la de SIC? El chino, exactamente el chino te hacía entrar. Lee algo era el chino. Lo quemaron. La de abajo de la escalera, boludo. Claro. Por eso lo cerraron, porque era un SIDA. Yo iba con 17 años en el 2012. Y una vez iba a ver a Super Uva. Sí. A SIC. A SIC. ¿Te acuerdas lo que era el escenario de SIC? No existía. O sea, vos era un cuadrado. No tengo recuerdo del porque cuadrado. Vos entrabas a SIC y era como una especie de. Hay foto de SIC. Sí, hay una. No, sé si se puede, Gati. Por eso yo agradezco. No, esa foto, lógicamente, esa foto no. La estaba buscando, la tenía abierta, Gati, aparte de la foto. Lógicamente, esa foto no. Hay una foto muy famosa de SIC que no se puede ver acá. Realmente, pero debe tener más views que la Capilla Sixtina, boludo. Se imaginan, los que saben. Aparte, Gati se ríe. Sí. Es la persona menos malvada que hay. Por eso está malada y se ríe automáticamente. SIC era. Era como, vos entrabas y era como un pasillo así medio largo. Y tenía la escalera esa que iba para abajo, que mamita querida lo que era. Pero bueno, el pasillo ese era como que. En un momento cuando vos haces ese pasillo, como que se recorta. Y había una especie de como tarima, no era ni un escenario. Era un cuadrado. Que era como un costado, no tenía ni sentido cómo estaba ubicado, ¿me entendés? Era como que esté acá. Mirando para allá, cualquiera. No, qué lugar horrible. Uy, mirá eso. Mirá lo que era. Debo estar sobre esa foto, te digo, ¿eh? Mirá lo que era eso. Mami. Igual. Era la Steel Young hoy. Era la Tokyo Stream. Pero la Steel Young está cuidada. La Tokyo Stream, todo no, eso. La Tokyo Stream tiene un poco más de. No, evolucionó. Más. Todas esas fiestas evolucionaron. Pero claro, digo. Pero lo que quedó sale de esto, todo de acá es esto. Esto lo más parecido es Arkham hoy en día. Claro, de hecho, es lo mismo encontré que una banda que me morí, pero claro, no tiene sentido. Se llama De Regreso Arkham. Sí, pero habla de Arkham. De Arkham. Pero yo pensé que era Arkham. El lugar tanto me meta. Loco. Me volvía loco. Tanto meta. Lo hacía ganar. De por el regreso de Sick. Claro, regreso a Ciclo, a Nemesis Fest. Escuchá. Igual, ojo, ¿puedo decir algo? Las fiestas más piolas, así que fui de pendejo, siempre fueron los lugares más horribles del mundo. Nunca fueron en bolches caros. No, boludo, pero porque eras chico y te las pegabas. No, porque mirá, ahí está el escenario. Mirá, le pasaba la columna, estaba en el medio del escenario. No, horrible. ¿Qué tiene el ojita? Es un. Horrible. Una verga, eso. Horrible. Mirá lo que es eso. Arkham no está así de mal, no, pero medio feo. No. Pero mirá lo que era, o sea, el. Che, tiene un amplio, ¿no? La foto. No, Laini. Andás a ver. La foto era así, o sea, se veía así en posta. Vos veías todo con una capa de semen humo, que flotaba. Ese humo. Era muy feo ese lugar. Muy feo. Una vuelta me caía al piso y me levanté con todo el brazo negro. Pero literalmente, o sea, manchado de agua negra. ¿El brazo? Fue la primera vez que me puse borracho en ese lugar. Claro. Mi primer pedo fue ahí. Ese sí, lugar horrible, man. Horrible. Sí, horrible. Una vez fui a ver a Super Uva, que tocaba. Así. Me gustaba mucho Super Uva. Me gustaba mucho el rock. Y antes tocaba una banda de hardcore que hoy tiene 30 años ya. Se llamaba Existencia de Odio. Edo.
que los que saben de hardcore argentino viejo conocen Edo. Eran 10. O sea, estaba la gente de SIC que fue a ver a Super Uva, y estábamos todos mirando porque nadie conocía a Edo, y eran 10 que sí conocían a Edo. Y lo movían. Y yo nunca vi algo así. El pogo no era pogo. Era gente, golpearse. Eran 4. ¿Esta? 5. No era esa eso. Buenísima. Era la gente se pon, lo agarraban así a las personas. Ah, esto. Sí. Así, entre los brazos, eran 4 con otra persona entre los brazos. O sea, levantaban ahí en brazo así. Y empezaban a girar tipo trompo. Así. Tipo Beyblade. Era la ronda, la ronda de gente y 4 chabones girando con otra persona en los brazos, girando tipo trompo y se golpeaban mal. Era un live action de Beyblade. No, increíble. El live action de Beyblade. Nunca vi algo así, nunca más vi algo así. Menos mal, boludo. Increíble. Además, no entiendo si es más violento o menos violento que... No sé, boludo. Cabeza con cabeza se muere sí o sí. Se muere, claro. Era cada uno agarra una persona como arma y empieza a girar para girar el trompo y así hasta que se chocaban. Claro, las cabezas, boludo. Los pies, la pata, la cabeza, todo. Tanto, man. Y la gente que la ronda lo empujaba para adentro. Hermoso. Yo vi eso y dije, no puedo creer que usted... Yo tenía 17 años y que no puede ser. Y Super Uva no tocó porque al violero le robaron el pedal antes de que arranque. Increíble. El que fue a Super Uva sabe de lo que hablo porque se armó un quilombo bárbaro. Super Uva no tocó. Porque al violero le robaron el pedal y tocaba con la viola limpia. Dijo, no, yo no, qué horrible. Ay, además, el pedal debía ser un boss. No, Metal nada. Sony. Como el día que tocó Dos Lynch y Vómito de Mosca antes no pudo tocar. Vómito de Mosca jugó porque, la Copa Under, la primera. Tocaba Vómito de Mosca antes que nosotros, y estaba... ¿Cómo nos cagaron ese día? Sí, Vómito de Mosca tardó como media hora en empezar porque no encontraban al cantante. ¿Te acordás? Banco. No lo encontraron, lo encontraron quebrado, tirado en la calle. Lo trajeron de vuelta. Empezó y no pudo cantar nada. Y terminó. Además, Vómito de Mosca, boludo, era batería y dos guitarras. Era lo más feo, sí, no sí, tenía sí. bajo. Pero aparte me acuerdo, rato, ya era tarde, ya eran las 3. Habíamos sorteado cuartos. No aparecía el cantante y lo encontraron tirado en la calle. A mí me molesta. Lo encontraron tirado en la calle. Eso a mí me molesta. ¿Qué? Que pasen esas cosas. Yo soy fan de la banda. Boludo, me y sí, obvio. O sea, uno pensaría de mí, el ruido no te la banca, el pan rock. No, pero ¿cómo no te va a molestar? Hay momentos que ya me molesta. Por ejemplo, una vez fui a ver al emergente, fui a ver a Ramonos. Sí. La primera vez que fui a ver a Ramonos hace. Tocaron. 8 años estoy hablando. 8 años más o menos, ya la gente de gallo. A ver, Ramón, yo contesto ya acá. El que es chiquitito y que el escenario. ¿Qué? Perdón. Era el otro emergente. ¿El de Acuña Figueroa? El de Acuña Figueroa antes de que lo rearmen. Sí, que era un poquito más chico. Era más grande que el emergente de gallo, pero era más chico que el de ahora. Y el escenario era alto. Sí, era alto. Alto. Es alto. Va, no sé si sigue siendo tan alto, pero era alto. Era alto, true. Alto, menos que el de máquina. Sí, pero era más alto que una persona. Sí. Te llegaba por acá. Y yo llegué a ver los Ramonos y el segundo tema, el bajista estaba tan borracho que no podía tocar y se cae para adelante con el bajo y todo. No, hizo la de la gorda de... No. La de... La de Heavy. Sí, yo lo vi eso y dije, no, y me tuve que ir. Me dio tanto sida todo que me fui. No pude conseguir. Y no, porque no, obvio. No lo pude tolerar. Se te muere un músico enfrente de ti. No se murió, lo levantaron y siguió. Pero dije, no puedo parar. No, había ir a todos tocar sin bajo, porque el bajo no tocaba. No estaba tocando. Eso perdí muchísimo. Yo no estaba tocando. Y se acuerdan, boludo, se acuerdan. Las cosas que se acuerdan. Y se acuerdan de todo, boludo. Son como los bebés. Son como los nenes, ¿se acuerdan todo? Increíble, boludo, increíble lo que estoy diciendo. No, y boludo, ¿se acuerdan? Ahí tenés que subir. Eso es culpa tuya. Lo contaron ustedes, yo no ni estaba. Yo ni estaba. Jamás. Igual es un... La gente no decía lo mismo de los Pistols, pero los Pistols eran los primeros que lo hacían. Pero los Pistols eran en otro país. En Inglaterra. Sí, y aparte, igual eso no tiene nada que ver, pero fueron los primeros que lo hicieron y hicieron una carrera a partir de eso como Nirvana. Claro. Aparte, siguió una banda. ¿Cuánto duró Nirvana? Cualquier banda. Vómito de Mosca, sí. Que, por decir cualquier banda, rompa los instrumentos y los aplicados en el escenario. Yo lo vi, eso, con una banda. Sí. Un momento decís, flaco, sos pelotudo. Aparte... No digo, wow, qué bueno que está. Digo, sos un pelotudo. No, pero aparte, quiero escuchar. No, no escuché nada. Además, por ahí, Sex Pistols. No llegué a escuchar el tema. Sex Pistols, antes de hacer eso, la rompieron, tocaron unos temazos que después fueron un disco que fue histórico. Claro, si no. Vómito de Mosca tocó dos temas que no conoce nadie. Y no llegaron ni en bueno, ni sonaron, una vez, como también Tristón. En Uniclub, antes de que esté el escenario. En donde está, antes de mencionar un costado.
Sí. Muchos años yo tengo de que fui a Uniclub. Tocaba una banda que los que largo, están metidos en el hardcore, en el post-hardcore argentino viejo. Sí. Tocó una banda que se llamaba Winter of Summer. Muy under. No, tocaba antes. Tocaba antes de así. La Furia en tus Ojos. Sí. Yo me acuerdo de todo. Y rompieron todos los instrumentos, rompieron los amplis y se terminó. No. Pero aparte, malísimo. Sí, o sea, no, la gente lo miraba diciendo que pero tuvo que ser. Sí, no, ahí no estuvo, no estuvo nada bueno. Nada. Un detalle de creo que era. Ruido, escuchabas Nueva Ética. Escucho eso, Nueva Ética. Los Gladiolos. Nueva Ética vive por siempre. Eso papá. Iba a mencionar, los Gladiolos creo que era la banda de cantante de Nueva Ética. Mira, entonces Ander no es porque el cantante de Nueva Ética. Y sí, ya no es Ander. Mandazo Nueva Ética. Mandazo Nueva Ética. A mí me la mostró él. Mirá. El otro día hablamos de Nueva Ética. A mí me la mostró Eli, a mí me encanta. Ah, el cantante, el Punga es mi tío, dicen ahí. No, estoy convencido de que Nueva Ética tiene el mejor del metal argentino. No, bueno. ¿Mejor qué? De lo metal y hardcore argentino. No. Pero porque no hay otra cosa. Poné Nueva Ética y vas a decir, poné Inquebrantable y vas a decir. No, yo escuchaba, boludo, escuchábamos Nueva Ética nosotros con 15 años. Y estábamos así. Está bueno. Además, yo estoy completamente en contra de todo lo que representa. ¿Stray Edge? Yo ni lo entiendo. Yo estoy recontra en contra de Stray Edge. Es una especie de movida, una tribu urbana donde... La página acabás, boludo. No, sos un tarado. Es supuestamente lo que pone la X. Sí. Antes y después. Sí, tipo X Gamer X. Profeso completamente en contra de eso. Hay una... Viene Stray Edge, viene algo de Yanquilandia. Sí. Que era un grupo de chicos que... Wakanda, por ejemplo. Que se sentían... para el grupo de chicos que se sentían mal, se sentían marginados, okay. Porque en los recitales le ponían la X porque eran menores, para que no les vendan alcohol. Perfecto. Y entonces era un lugar donde se llevaba más de chicos que de gente grande, y se hicieron como, ok, somos la movida de las, el grupito de las X. Qué boludez. No comemos carne, no nos drogamos, no tomamos alcohol. Estamos en contra y estamos en contra del consumo de animales. Es medio de las cosas activista. Mucha pelota. Sí. Es un activismo tema, como boicot, como activismo, como no, corriente. Eso es otra cosa, eso es activismo de verdad. Stray Edge es una es una tribu urbana. Es una tribu urbana. Es una tribu urbana. En la Gática eran Stray Edge, que igual mentira, porque yo sé que no estaban algunos tomando falopa. Sí, no van a estar. Pero en la Gática estaba buenísimo. Está buenísimo. Musicalmente estaba muy, muy bueno. Estaba buenísimo. Sí. Anti-autodestructivo. Anti-autodestructivo, okay. Claro. Pero Nueva Ética estaba bárbaro, man. Y creo que él había mencionado lo de Coso, lo de. Los Gladiolos, que me parece que era también la banda de cantantes. Pero esto no es cuando alguien va en Sopre también, ¿no hacen esto? No, eso, o sea, sí. No, pero... no así, sino más, así. Yo cuando alguien va a Sopre, hago la de... Pero sí. Viste que cuando hay un jugador de fútbol que tiene un amigo en cana, un hermano en cana, como que lo... Sí, pero... Tiran esta, pero de... eso es esto y eso es... Está bien, okay, ¿viste? Okay. ¿Viste las sutilezas argentinas de los cosas? Sí, como sí. Por ejemplo, alguien que está muy agarrado, que hace... Y además, Palermo no festejaba haciendo esta, que a veces... No, Palermo. Posta te pregunto, boludo. La de cuando alguien que no quiere soltar un cobre y uno simplemente haciendo. Ay, hola, no, hola, Ruby. ¿Por qué venís a YouTube? Venía a Twitch. Gestito argentino, este es mi favorito. Este buenísimo, sí. Este o si no. Este. Le llegaron 4 solicitudes. Tabula Rasa oficial, no me gusta. Este es la nariga, sí. Este es fantástico. La tercera fase del plan puede ser. Puede ser. Che, ¿y qué más queda? Pará, estoy viendo. Sí, ya está. Bueno, entonces el finde toca Megadeth. ¿No te va a gustar? Sábado y domingo toca Megadeth. Bueno. El martes toca Megadeth de vuelta, sin Marty Friedman. Palermo, escuchado. Asumo que sin Marty Friedman. O sea, solamente. ¿Para qué? El lunes toca Tom Jones. Ahí tendré que ir con mi ahí hija. No te va a gustar. Tom Jones. ¿Cómo que Tom Jones? Tom Jones. Toca el lunes, man. Tanto. Ahí está, ¿Pero qué año? Lo que me contaste el otro día vos, negro. El día de rata. ¡García! ¡Hippie! Sí, lo vi a poca vida el sábado en Stramer. Ah, eso. El sábado llegué, toca... yo llegué a Stramer el sábado. Y estaba poca vida. Chiche, chicharra, hippie. Y estaba allá, me dice, callate, pero tú que está ahí. ¡No, man! Y lo vi. Estaba ahí todo sentado, vendiendo libros. El sábado toca Turnstile. Vamos. También. No puedo. Esto lo quería con mi vieja. Sí, a Turnstile. Que no entiendo a quién se le ocurrió que toquen Vorterix. Está bien que toquen Vorterix. Igual no vamos queda a poder así, ir. Boludo, le queda así. Tenemos el torneo y después yo me voy a tocar. No, después... ya sé, pero igual, o sea, más allá de eso, igual no está el violero. Ya está, vamos. Ya está a Turnstile. Sí, el tocar pero... cómo lo perdemos. Y ya está, boludo. Sí, no está el violero, que, ya no fue. No podemos decir que el Ander está, el rock está muerto porque... No, tocan todos los días. Tocan todos los días. Mega, desde el mismo día que Turnstile. Mismo día, man.
Dicen que viene o ACC o Maiden. Sí, toca Zoe en el viernes. Dicen que viene Deftones, Static X, Mudvayne. Tocó Limp Bizkit. Pará, tocó King Lizard, boludo, claro. Dos fechas. Sí, pero son todas bandas de 40 años. Sí, no, pero King Lizard tiene 10 años. No, King Lizard no, King Lizard no. Portal tiene 5 años. Basta de Fade. Basta de Fade. Basta de Fade. Basta de Fade, basta de Winner Riders, basta de... ¿Cómo que viene Deston? Parece que en noviembre viene Deston y viene Static X y Mudvayne. Bueno, y para, ir, ¿no? Sí, para cerrar iba a tirar una data. Va, una observación nada más. ¿Viste que fue la Syndicats? Sí. Quedó demostrado, fue Thiago Pérez acá. ¿Tocó? Cantó. No toca nada. Cantó. Y la rompió porque el chabón sabe cantar. Muy y bien. Ahí es cuando entra la de la discusión de cuando cantó Crimen, de todo diciendo, no, este no sabe cantar, no sabe cantar, porque no entienden que fue el autotune. Autotune, okay. Y ahí Thiago Pérez acá. La rompió, Jam, toda funky, toda, la rompió toda. Yo tengo que escucharlo, no estoy enterado. Banco. Pero bueno, hay que. Ahí la diferencia, hay que saber cantar y no. Sí. Ya me tengo dengue, toma paracetamol. Y bueno, vendedor de chori. Fuiste, amigo. Cuenta, Nos vemos miércoles que viene de vuelta. Miércoles que viene. Viernes Chiche Fest. Viernes hay Chiche Fest. Viernes hay Comando Entradas. Party. Con especial Avril Lavigne versus Bad Omens. Listo, no. Paso música a las 3 de la mañana. ¿Vas a pasar eso, Avril Lavigne? No, yo paso metal. Eso. Yo en la Steel Young soy quien pasa metal. Okay. Todo el resto es pop punk emo. Bueno, entonces viernes hay Steel Young, hay Chiche Fest, donde no vamos a tocar nosotros, que es de Queen y de Blink. El sábado toca Retiro Liniers a la noche. Así que estén atentos. Storm Style. Estén atentos. Retiro Liniers. ¿Dónde es? En el Polo Cultural, al lado de. Ah, Saldía. No, no se llama por la cultura. 1040. Ah, Gascón. No, ese. Acuña Figueroa es el emergente, pero se llama distinto. Bueno. El emergente es 1030. Al 1040 es el polo. Y nada más. Bueno, después toca Mega, tocan todos eso que ya saben quién toca. ¿A quién le importa? Nos volvemos a ver el miércoles que viene acá y nosotros nos volvemos a ver tal vez de madrugada. Posiblemente porque hoy vuelve Cine Drago, man. Igual no vas a venir a... Sí, pero voy a eso y me voy para allá. ¿No hay Age? No. Va, no sé. A lo mejor los pibes juegan igual. A lo mejor los pibes juegan. ¿Qué hay en el Cine Drago? Enemy. Película. Denis Villeneuve. Así que si sale Age... El sábado va a estar Age, Jugá. No me quieren, boludo, no me quieren. Estás en el Discord, boludo. Igual no sé si el otro día creo que te bocharon el Discord. Pero pará, que yo estoy todos los días. No, pero porque tiene límite de gente, boludo. Tiene límite de gente. Bueno, gente, nos vamos. Así que nos vemos más tarde. Y nos volvemos a ver el miércoles que viene acá con Falleció la Música. Balones, suscríbanse y denle mix. Está el canal. Banquen que... Banquen que tiramos un raicito. Y váyanse a ver para la mano, boludo. Que es. Y más vale. Y sí. Chao. Más vale, Rodríguez. No, lo escribí mal. El otro día aprendí para que vean mi Pau de Ley, Tengo que ver qué onda el micrófono. Por favor, mira el micrófono, boludo. Tengo que ver qué onda el micrófono. Ahí no está. Me enteré hasta que me dijiste vos. Chao. Y no miré el voz.